Muy buenos días a todos los amigos que nos acompañan en esta jornada. Yo soy Abdiel Bermúdez y junto a Maciel Suárez, la intérprete de lengua de señas que ven ustedes a la derecha en sus pantallas, ya estamos listos para brindarles una actualización de la situación epidemiológica en nuestro país y en el mundo debido al impacto de la COVID-19. Precisamente esta situación se torna mucho más compleja en las provincias de La Habana y Ciego de Ávila, que siguen marcando el curso de la epidemia en nuestro país. Ayer los 40 casos positivos que se reportaron correspondían a ambas provincias y también en ambos territorios se concentran 14 de los 18 eventos de transmisión local activos en el país. Precisamente en sesión del grupo de trabajo temporal que encabezan el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y también el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, se dijo que el número de personas pesquisadas en las comunidades sobrepasó los 5 millones, un número que ha tendido al incremento paulatino en cada jornada, y si bien se cerró el evento de transmisión local del municipio artemiseño de San Cristóbal, se decidió abrir uno nuevo en el kilómetro 3.5 de la carretera a Sanguilí, en la provincia de Ciego de Ávila, que hasta ayer sumaba 16 enfermos. En ese territorio, Ciego de Ávila, el de más alta tasa de incidencia de casos positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días. Ayer explicábamos por qué, respecto sobre todo al número de personas y el número de casos positivos reportados. Se contabilizan 6 eventos de transmisión local abiertos en Ciego. Allí está el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, al frente de un equipo de especialistas, quien aseguró que se sigue trabajando duro en esa provincia, reforzando todas las medidas indicadas para contener el contagio lo más pronto posible. Varios especialistas de distintas provincias del país también se han desplazado hasta Ciego de Ávila para contribuir en cortar la cadena de transmisión. Ya está listo en el Centro de Prensa Internacional el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, para brindar la actualización correspondiente a la jornada de hoy. Y hacia allá va nuestra señal. La recibe el moderador Héctor Amec Velázquez. Muy buenos días a ambos. Adelante. Los buenos días también para ti, Agdiel, y por supuesto para todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del MINSAL. Doctor, buenos días. Todos ustedes, el equipo que nos acompaña toda la mañana, Abdiel, que está en el día de hoy, la intérprete de lenguas de señas, y a todas las personas que escuchan y cumplen las informaciones que se dan diariamente. Bueno, hoy tenemos que lamentar el fallecimiento de dos personas, una señora de Ciego de Ávila, de 53 años de edad, con algunas enfermedades asociadas, realmente nada importante, o sea, hipertensión arterial, contacto de un caso confirmado que se ingresó desde el día 20 de septiembre, se estuvo en terapia intensiva desde el día 22 de septiembre y realmente es una paciente que después de su ingreso empezó a tener un grupo de complicaciones. Se fue atendiendo, cuando llegó a la terapia intensiva tenía una fuerte complicación respiratoria, se le pusieron, desde el momento que ella ingresa, se aplican los protocolos de tratamiento, pero lamentablemente en el día de ayer hace un evento súbito de falta de aire, y minutos más tarde hace una parada cardiorrespiratoria. Se hace todas las maniobras para su reanimación y lamentablemente fallece esta paciente. Realmente nuestras condolencias a su familia, todas sus amistades, personas allegadas, y creo que para todos los cubanos y los que trabajamos sentimos mucho este fallecimiento. El otro es un paciente de 75 años de edad,
de aquí de La Habana, de Habana del Este, con algunas comorbilidades asociadas, que estaba ingresado desde el día 14 de agosto, en terapia intensiva desde el día 16 de agosto, y es un paciente que presentó desde el principio un grupo de complicaciones que hicieron que su estadía fuera bastante larga, una estadía hospitalaria de 39 días. Es un paciente que se encontraba crítico y realmente tuvo un grupo de complicaciones, múltiples complicaciones respiratorias, cardíacas, neurológicas, metabólicas. Y el día 39 de evolución y 36 días en terapia intensiva, realmente tuvo un grupo de complicaciones, hizo una parada cardiorrespiratoria, de la cual no fue posible su recuperación, y lamentablemente, y reiteramos nuestras condolencias a todos sus familiares, todos los allegados, falleció en la sala de terapia intensiva. Nuevamente, lamentamos mucho estos dos fallecimientos, estas dos personas que relacionadas con la COVID-19 o con la COVID-19 fallecieron en el día de ayer. De esta forma, en nuestro hospital de unidad de salud y otros centros se encuentran ingresados 8.291 pacientes, en vigilancia 6.322, sospechosos 1.411 y confirmados con la COVID-19. Estamos hablando de los casos activos, 558. En el día de ayer se procesaron 7.744 muestras en los diferentes laboratorios de biología molecular de nuestro país que están dedicados al diagnóstico de la COVID-19. Los del Instituto de Medicina Tropical procesaron 2.452, los de La Habana 900, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de La Habana 900 muestras, el de Villa Clara 818 y el de Santiago de Cuba 417. El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 564, el Hospital Naval 431, el Hospital Hermanos Amejeiras 425, el Centro de Inmunología Molecular 411, el Centro de Investigaciones de la Defensa Civil de nuestro país 333 muestras, el Hospital Fructuoso Rodríguez 300, los laboratorios AICA 299, el Centro Nacional de Genética 215 y el Hospital Manuel Fajardo 179 muestras. Como resultado del análisis de estas 7.744 muestras procesadas en el día de ayer, se diagnostican 62 personas con la COVID-19 en nuestro país. Y de esta forma ya se acumulan 584.894 personas que han sido estudiadas y muestras realizadas para el diagnóstico de esta enfermedad, y han resultado 5.412 personas positivas a la COVID-19 y por lo tanto con el diagnóstico de COVID-19. Esto da un 0,93% de todas las muestras procesadas. Han resultado positivas en nuestro país. Los 62 casos diagnosticados, 58 son cubanos, 4 son extranjeros residentes en Cuba, o sea, no son casos importados, son casos autóctonos, lo que son extranjeros, y 53 de los 62, el 85,5%, pues
son contactos de casos confirmados. Importante grupo de riesgo, que siempre lo señalamos, desde el punto de vista que nuestra población pueda identificar cuando ha estado en contacto con una persona que se confirma, si es que no se detecta por la historia epidemiológica, y entienda lo necesario de su aislamiento hasta descartar que tenga o no tenga la enfermedad. 9 personas de las diagnosticadas ayer no se ha podido precisar la fuente de infección, y aunque se recuperaron algunas de las que anteriormente habíamos dicho, se acumulan 65 en los últimos 15 días. Ninguno de los casos diagnosticados ayer tiene como fuente de infección al exterior de nuestro país. Por lo tanto, mantenemos la cifra de 441 personas de las diagnosticadas en Cuba que han sido infectados en el exterior del país. Estamos hablando de casos importados. 31 masculino, 31 femenino, el sexo masculino con un 50,5% en el acumulado y el femenino con un 49,5% en el acumulado. Como ven, sin grandes diferencias. 46 que representan el 74,1% de los 62 casos diagnosticados, estaban asintomáticos en el momento del diagnóstico. Fíjense cómo se refuerzan las características que hacen difícil el control de esta enfermedad, de que están asintomáticos y están transmitiendo la misma. Y en el acumulado, el 60,3% de todos los confirmados en toda la pandemia, pues han estado asintomáticos cuando se han diagnosticado. Por grupos de edades, menores de 20 años son 9, de ellos 8 en edades pediátricas, 18 años y menos, y ya se acumulan 591 pacientes que han sido diagnosticados en Cuba en estas edades, que yo reitero, generalmente con una evolución bastante favorable, aunque no exenta de peligros. De estos 591 acumulados diagnosticados, 506, el 85,6%, se encuentran de alta en estos momentos, se encuentran recuperados. De 20 a 39, 21 casos ayer, de 40 a 59, 21 también, y en el grupo de 60 años y más, se diagnosticaron 11 personas con la enfermedad en el día de ayer. Los 62 casos diagnósticos, que reitero, son autóctonos todos, corresponden a las provincias de La Habana, 27, de Ciego de Ávila, 22, de Santi Espíritus, 6, de Mayabeque, 6 casos, y de Matanzas, un paciente se diagnosticó ayer. Esto, si lo desglosamos por municipio, tenemos que los 6 casos de Mayabeque, 4 son del municipio de Güines y 2 son del municipio de San José de las Lajas. Los 27 casos que se diagnosticaron ayer en La Habana, como ustedes pueden ver, con una dispersión que abarca 10 municipios, pues pertenecen a Regla 6, a 10 de Octubre 3, Habana Vieja 3, Marianao 3, Plaza de la Revolución 3, Arroyo Naranjo 3, Centro Habana 2, Habana del Este 2, San Miguel del Padrón 1 y Boyeros 1. No sé, Lilian, si sea posible poner ahora el mapa de La Habana o seguimos con los municipios como tú lo tengas preparado. Ahí tienen el comportamiento de los eventos de transmisión que existen hoy en La Habana, que si ustedes recuerdan el comportamiento de semanas anteriores, hay alguna reducción, aunque de todas formas es un número importante. Hay 2 eventos en Lauton, en 10 de octubre, hay 2 eventos en Regla,
hay un evento en Arroyo Naranjo, en el Cerro y uno en Centro Habana. Este es el comportamiento de los eventos. Reitero, inferior a la cifra que hemos tenido en semanas anteriores, pero de todas formas, como se puede ver ahí, con una importante representación en determinados municipios. Ahora, si vemos el número de por áreas de salud, pues aquí sí se puede apreciar un poco mejor la dispersión que todavía estamos teniendo de los casos, que de acuerdo al tamaño de la bola roja, pues realmente se ve que hay una disminución, pero que de todas formas es una dispersión bastante importante que obliga a que todos los que vivimos en La Habana y todos los que de una forma u otra nos encontramos aquí, pues realmente extrememos las medidas de protección, que no tengo que explicarlas, son más que conocidas, porque hay una transmisión y una dispersión que es importante. Gracias, Lidia. De Santi Espíritu, de Matanzas se diagnostica un caso, que es del municipio de Cárdenas. De Santi Espíritu se diagnostican 6 casos, 3 de Santi Espíritu y 3 del municipio Tahuasco. De Ciego de Ávila se diagnostican un total de 22 casos, que son del municipio de Ciego de Ávila, 14, del municipio de Venezuela, 5 personas se diagnosticaron ayer, de Ciro Redondo, 1, de Florencia, 1 caso, de Majagua, 1 caso se diagnosticó ayer en la provincia de Ciego de Ávila. Que si me ayuda, hiciéramos reflejar el mapa con la situación de Ciego de Ávila, que ustedes se dan cuenta que junto con La Habana son las dos provincias, y cuando veamos las tasas vamos a ver el comportamiento, son las dos provincias que mayor complejidad desde el punto de vista epidemiológico pues presentan en estos momentos, y donde indiscutiblemente las medidas de restricción son un poco mayor, están en fases diferentes, en momentos diferentes, y es donde se trabaja muy duro, reitero. Siempre lo digo porque es así, por todos los equipos, por los consejos de defensa provinciales, municipales, con el objetivo de controlar esta transmisión que se mantiene en estas dos provincias de una manera importante. Bueno, creo que ya seguimos toda la... los territorios, este comportamiento de la incidencia del número de casos confirmados ayer, pues hace que la tasa de incidencia por territorio, Ciego de Ávila se mantenga con la tasa más elevada, que es de 56,97 por 100.000 habitantes, y esto es superior a la del día de ayer. Le sigue en orden la provincia de La Habana, que tiene una tasa de 18,83, discretamente superior a la del día de ayer. Matanzas con una tasa de 10,28, Artemisa con una tasa de 4,47, Camagüey con una tasa de 1,18 y Holguín con una tasa de 0,39. Son las provincias que tienen cifras similares a la del día de ayer. Santi Espíritu con una tasa de 6,87 y Mayabeque con una tasa de 3,64 por 100.000 habitantes, pues tienen cifras superiores a las del día de ayer. Y a manera de resumen, ya son 7 provincias y el municipio especial
Isla de la Juventud, que no reportan casos hace más de 15 días. Lo digo así con énfasis porque esto nos demuestra que podemos controlar la situación, como lo hemos venido demostrando, excepto este julio y agosto, agosto y septiembre, que tuvimos el incremento, pero 7 provincias, al incluirse Cienfuegos, estamos hablando de Cienfuegos, que se incorporó a este batallón, como siempre digo, Pinar del Río, Las Tunas, Villa Clara, Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial Isla de la Juventud, que no reportan casos confirmados de COVID hace más de 15 días. Y algunos, y es algo que tengo en deuda con nuestra población, decirle desde cuándo, hace más de un mes, hace más de 2 meses. Por lo tanto, seguimos en el combate y lo vamos a lograr. Cuba, con una tasa de 7,20 por 100.000 habitantes, discretamente superior a la del día de ayer. Con este comportamiento de la enfermedad, pues de los 5.412 pacientes que se han diagnosticado con COVID-19 en Cuba, se mantienen ingresados, se mantienen activos, 558 confirmados, el 10,3%. 550 de esos 558, el 98,5%, pues presentan una evolución clínica estable. Lamentamos en el inicio de nuestra conferencia el fallecimiento de 2 personas en el día de ayer, y con este comportamiento pues se acumulan 120 personas que han fallecido con la enfermedad en nuestro país, lo cual da una letalidad de 2,21, que comparada con el mundo 3,04 y con la región de las Américas 3,37, pues es inferior, aunque tal vez nosotros estemos insatisfechos, porque trabajamos para que no fallezca. Trabaja todo el sistema de salud, trabaja todos los compañeros que de una forma u otra participan en este combate para que no fallezca ninguna persona. Siempre mencionamos las 2 personas que se evacuaron al principio de la pandemia, y ayer se logró también un indicador positivo al tener 74 altas, que comparadas con las 62 confirmados el día de hoy, pues da un balance positivo de el indicador de casos activos. Estas 74 altas pues son 4 de la provincia de Artemisa, 44 de la provincia de La Habana, 3 de Mayabeque, 1 de Matanzas, 1 de Santi Espíritus, 1 de Las Tunas y 20 de la provincia de Ciego de Ávila. Con estas 74 altas se acumulan 4.732 pacientes recuperados de la enfermedad. Estamos hablando del 87,4%. 3 pacientes se encuentran en la provincia de Camagüey, en la provincia de Ciego de Ávila, en estado crítico, con los cuales se aplican todos los protocolos de tratamiento, y 5 pacientes en estado grave, aquí en hospitales de La Habana y en hospitales de Camagüey. Ese es el comportamiento de la enfermedad en nuestro país. Ahí Lilian me ayuda con el gráfico de los casos, los fallecidos, para tener una idea, que siempre lo ponemos para irlo, se actualiza diariamente por los compañeros del centro de vigilancia. Y parece ser que el mes de septiembre va a terminar con un número mayor de casos confirmados que el mes de agosto, que fue el más elevado. Agosto se confirmaron 1.432 personas con la enfermedad, y en septiembre, hasta el día de hoy,
26 de septiembre, pues tenemos 1.347 personas confirmadas. La letalidad, aunque inferior a las de abril, mayo, pero de 1,78 en el mes, fue superior a la de junio, julio y agosto en su comportamiento. Hasta aquí la situación de Cuba. Hasta aquí, de manera resumida, bueno, nuestra población está clara de que todavía con una complejidad epidemiológica, que ahora cuando veamos el mundo, cualquiera puede decir, no, pero no es tanto, no, sí es. Para nosotros sí es, para los propósitos del programa de Cuba sí es, y para las cosas que se hacen desde el punto de vista del control, la participación comunitaria, la conducción por toda la más alta dirección del partido, del gobierno en todos los territorios, si nosotros esperábamos y esperamos que todo esto se pueda controlar y se va a controlar, pero con una participación importante. Lo digo porque ya incluso la población a veces le dice, no, ya usted verá que dentro de poco vamos a tener una apertura, pero es que todavía estamos complejos, tal vez se produzca la apertura, pero es una apertura con un grupo de medidas, no es, o sea, fíjense que se llama una nueva normalidad, porque no es la misma que teníamos, podemos decir, hasta enero de este año, cuando todavía la enfermedad no había azotado al mundo. Y hablando del mundo, pues hasta el día de ayer se mantienen los 185 países que han reportado casos de COVID. Ayer nuevamente un número elevado de casos confirmados, 319.603 casos, y ya la cifra acumulada de casos confirmados pues es de 32.289.082 casos confirmados. Falleció igualmente un número importante de personas con la enfermedad, estamos hablando de 5.756, y ya el acumulado es de 984.040 fallecidos, lo cual de una letalidad en el mundo de 3,04. La región de las Américas, que sigue representando en este caso el 50,02% de todos los casos del mundo, están en nuestra región, pues ayer confirma 121.018 casos y un acumulado de 16.153.731 casos confirmados. Fallecieron en nuestra región más del 50% de todos los casos que fallecieron en el mundo, estamos hablando de 3.177 y en el mundo fueron 5.756, lo cual da un acumulado de 544.801 fallecidos para una tasa de letalidad de 3,37. En el mundo no cambia mucho la composición de los países con mayor afectación. En primer lugar, Estados Unidos de Norteamérica, la India, Brasil, Rusia, con cifras alarmantes. Estados Unidos prácticamente con 7 millones de casos confirmados, la India con 5.818.000, Brasil con 4.657.000 y Rusia, que de las cuatro de mayor afectación, con 1.128.000, es la que menor tasa de incidencia presenta entre estos países. La región de las Américas, que sigue aportando un número importante de casos confirmados, epicentro durante las últimas semanas, meses, Estados Unidos y Brasil en primer lugar, pero le sigue Colombia, Perú, México, Argentina, Chile, Canadá, Bolivia, Ecuador, República Dominicana,
Panamá, Guatemala y Honduras. Son los 14 países con mayor incidencia, con mayor número de casos, perdón, en la región de las Américas. Cuba, con los casos diagnosticados hasta el día de ayer, pues se mantiene en el lugar número 21. Y por letalidad, siempre señalamos la elevada letalidad de México, 10,54%, la de Ecuador, 8,55%, y la de, en este caso, Bolivia, de 5,86%. El profesor Fran Millán, que nos apoya con algunos gráficos, yo le pediría a Lidia, si los tiene disponibles, que nos vaya ayudando, que nos permitan gráficamente pues ver cómo es el comportamiento. Ahí está el número de casos confirmados de COVID por meses. En azul el mundo, las Américas en rojo y en verde el resto del mundo. Como ustedes ven, es una pandemia que ha ido incrementándose. Ahí se ve mes por mes el incremento que ha tenido el mundo, la región de las Américas, que fíjense que se mantuvo por encima de Europa prácticamente hasta el mes de agosto. Después, aunque se ha visto una declinación, pero realmente es importante la afectación. Si quieres pon la otra. Aquí los casos diarios de COVID en el mundo, fíjense cómo se va, porque se pudiera pensar, no, es que son acumulados, no, estos son casos diarios y demuestra lo difícil que se ha hecho el control de la pandemia. La próxima, esta es América, con las oscilaciones estas, pero siempre de una forma elevada el número de casos. La próxima. Esto es en el resto del mundo. La próxima. Esto es el total de fallecidos por COVID en las Américas y en el resto del mundo. Fíjense que América se va por encima del resto del mundo. América en color rojo y en verde el resto del mundo. Y creo que queda una sola. ¿Queda algo, Lilian, de estas gráficas? Ahí está. Esta es una gráfica que obtuvimos hoy en la mañana de la información diaria que actualiza la Organización Mundial de la Salud. Y es interesante, da una idea desde el punto de vista de la composición por continentes del número de casos. Primero, la curva azul del flaquito, esa que hay arriba, esa es el número de fallecidos, que ustedes ven que tuvo un gran pico, después se ha mantenido como que en una meseta. En amarillo, las Américas. Primero, fíjense que por meses, por los diferentes periodos que se van analizando, pues se va incrementando el número de casos que se confirman. Las Américas jugando el papel principal, en amarillo. En azul, el sudeste asiático, que también ha tenido un incremento. En verde, Europa. Después viene el Mediterráneo, después viene el Pacífico Occidental. En azul, allá abajo que se ve, es África, que como ustedes ven, a pesar de que en un momento determinado, estamos hablando entre el 6 de julio, 27 de julio, hasta el 17 de agosto hubo un incremento, sin embargo, realmente se ha mantenido con un número bajo de casos, pero solo señalar dos cosas. Uno, cómo se ha ido incrementando a través del tiempo. Estos son números de casos, esto no es tasa. Y cómo la región de las Américas, como reiteramos todos los días, es la de mayor afectación o la que aporta el mayor número de casos desde prácticamente el principio de la pandemia. De todas formas, en la revisión de este artículo, de esta actualización que hace
la Organización Mundial de la Salud, y también lo vimos esta mañana en las noticias, países como por ejemplo China, que fue donde comenzó los primeros, donde se diagnosticaron los primeros casos de COVID-19, recordemos la provincia de Hubei, la ciudad de Wuhan, y que sin embargo China desde hace 45 días se plantea en la información oficial, no confirma casos autóctonos de la enfermedad. Se pudiera decir que las costumbres de la población asiática, poco más disciplinado, pues tal vez ayuden, pero lo que quiero resaltar con esto es que se puede controlar con las medidas, que es lo que tenemos hoy. Hoy no hay tratamiento, lo vuelvo a repetir, hoy no hay vacuna, perdón, tratamiento hay. Lo que no hay un tratamiento curativo, que te cure la enfermedad. Porque yo recuerdo cuando tuvimos casos de cólera aquí en nuestro país. Pero el cólera tiene un tratamiento que te toma la doxiciclina y se logra curar de la enfermedad. En este caso no existe eso. Hay tratamientos que permiten que no te agraves, no pases estado crítico, no fallezcas, pero indiscutiblemente no llegas a curarte. Y vacuna, todo el mundo conoce la opinión, que no es mía, es la que yo he leído, de que hasta el año 2021 no la tendremos en disponibilidad como para aplicarse a grandes grupos de población. Sin embargo, se ha logrado, se logra, muchas provincias de nuestro país lo han demostrado y estamos seguros que con la participación de toda nuestra población, pues vamos a controlar las transmisiones que tenemos en estos momentos. Bueno, hasta aquí la información, Héctor, no sé qué pueda quedar. Tenemos tiempo para una pregunta, doctor. Bueno, comenzamos entonces. Un usuario en redes sociales nos envía la siguiente preocupación. Dice, ¿qué riesgos representan aquellas personas que desde un balcón hablan sin nasobuco con otras que se encuentran abajo en la calle? Y si además hay una cola. Héctor, realmente eso lo vimos desde el principio, ¿no? Y salí así. Y bueno, miren, todo lo que se puede hacer para evitar contagio, pues es importante. En primer lugar, hay que ver a qué altura está el balcón. Segundo, indiscutiblemente, desde un balcón elevado, que lleguen las microgotas de saliva, que es donde está el virus, es la forma más importante, pudiera ser. También estamos hablando a lo mejor de una persona que expectora, que tiene un estornudo fuerte, con grandes secreciones. Todo eso pudiera ser. Lo que pasa es que no sea, por lo menos no he visto que se haya estudiado de casos que se hayan producido, aunque todo puede ser. Mire, aquí todo lo que pueda evitar que las secreciones nasofaringias salgan al exterior contaminadas, que además se ha explicado cómo pueden durar muchas veces en la superficie determinado tiempo, pues es importante. Como también es importante que las personas que están pasando por abajo pues tengan su nasobuco, si tocan una superficie de ahí pues se echen las soluciones. Y creo que todas las medidas que se tomen son importantes. Es lo que pudiera decir de esto de los balcones, que ya lo habíamos visto como una opinión anteriormente. Si no hay más nada, agradecer. Ahora sí, terminamos. Pues agradecérselo a todos ustedes, a Abdiel, que sabemos que ahora hace algunos comentarios importantes. Y muy importante a toda la población que escucha y cumple con las informaciones. Muchas gracias. El agradecimiento también para usted y, por supuesto, para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Muchísimas gracias, Héctor, a ti y al doctor Durán por todas estas precisiones que en cada jornada nos ofrece. Nosotros hacemos un rápido resumen de las principales informaciones dadas a